Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a hablar sobre Aerodactylus. Comencemos con el video. Vivió durante el periodo jurásico, hace unos 150 a 148 millones de años, en lo que es hoy Alemania. Fue descubierto en el año 1850 y descrito como Pterodactylus longirostris. En el año 2013 se llegó a la conclusión, tras un estudio, que se trataba de una nueva especie, la cual fue nombrada en honor al Pokémon Aerodactyl, como Aerodactylus escolopaciceps. Su nombre significa dedo aéreo. Fue un pterosaurio carnívoro provisto de 64 dientes y un cuello largo, el cual contaba con pigmofibras y un saco agular que se extendía desde la mitad de la mandíbula hasta la parte superior del cuello. Al igual que otros pterosaurios de la familia Aurorasdarchidae, Aerodactylus contaba con una cresta que medía de 44 a 51 milímetros de longitud y alcanzaba una altura de 9 milímetros. Aerodactylus tenía las largas que carecían de pigmofibras. Y también contaba con un uropatagio, que es la membrana que está entre los pies y la cola, y un propatagio, que es aquella membrana que está entre la muñeca y los hombros. Este pterosaurio tenía patas palmeadas cubiertas de garras, las cuales estaban provistas de un estuche, curvado a modo de garfio, el cual les daba más longitud. Gracias por ver este video, si les gustó suscríbanse.